Muy buenos días, amigos. El sol brilla en Los Ángeles y comienza una ruta que va a ser espectacular e intensa, porque en un solo día vamos a tratar de ver y enseñaros todos Los Ángeles. Para la número 1, Muscle Beach, la playa de los musculosos, de los culturistas, donde nuestro querido Schwarzenegger se forjó como, pues eso, hombre conocido dentro del culturismo aquí en Los Ángeles, y que luego le llevaría, pues bueno, a ser Terminator y a ser gobernador de California y bueno, cuántas cosas más, ¿no? Vamos a trazar una ruta que nos va a llevar por un montón de lugares, a ver si nos da tiempo a todos. Seguidnos y os enseñaremos cómo visitar Los Ángeles en un día. Porque mañana nos vamos a Universal Studios, entonces no cuenta. Pero bueno, ¡vamos allá! Bueno, por fin hemos llegado al lugar de vuestros sueños culturistas. Este es el mitiquísimo Muscle Beach. O sea, ¿cuántas horas habrá pegado aquí Schwarzenegger haciendo músculos? Eso sí, a partir de las 10. Por aquí son las 8 de la mañana y de momento eso está cerrado y no se puede pasar todavía. Yo que me quería hacer unas sentadillas ahí un ratito y no va a poder ser. Pero bueno, visto cuál es el estado de las máquinas, casi mejor. Porque no sé si pues en España, ¿no?, o en países latinos existe el típico gimnasio romano o gimnasio espartaco, donde las máquinas están más que oxidadas. Bueno, pues este está tan oxidado, que salvo que estés vacunado para el tétanos, o sea, te pones malo fijo. O sea, mirad un poco las máquinas, a ver qué os parece. Bueno, fijaros, es tan querido Schwarzenegger aquí en Muscle Beach que hasta le han hecho un graffiti gigante ahí de sus buenos tiempos, cuando lo estaba dando todo, ahí grabando Conan. Pues bueno, Schwarzenegger, el superídolo en Muscle Beach. Bueno, estamos en toda la zona de Venice Beach. Muscle Beach sería una zona de la misma anteriormente. Esa zona de gimnasio estaba ubicado en otro lugar, en Santa Mónica. Lo cerraron y los culturistas lo trasladaron justo hasta este punto, donde veis. Ahora mismo nos vamos a Santa Mónica, al lugar donde finaliza la Ruta 66. Bueno, como veis, en un coche de policía de Santa Mónica, desde luego que no podían faltar las tablas de surf encima de la camioneta. O sea, me encanta esta gente. Este es el final del muelle de Santa Mónica. Lo que tenéis ante vosotros, ni más ni menos que es el Pacífico en todo su esplendor. Bueno, amigos, como veis, estamos en la playa de Santa Mónica. Seguro que os suena la caseta que tengo justo detrás de mí, porque dentro hay un señor que está ahí dispuesto a salvarnos a todos de cualquier tiburón asesino que nos quiera comer. Esta es la playa de Santa Mónica con los vigilantes de la playa al mando. Hay un tío con una gorra dentro de la caseta que no se parece ni a Miss Buchanan, ni a Carmen Electra, ni a Pamela Anderson. O sea, que están ya todos retirados. Esto, desde luego, que ya no es lo que era. Yo me esperaba aquí pues ver unas vigilantes ahí explosivísimas, ¿no? Y no sé, igual hago como que me ahogo, a ver qué pasa. Pero bueno, da gusto estar aquí, en la playa de Santa Mónica. Había leído en algunas guías que el agua de aquí, de la playa de Santa Mónica, que vamos, que estaba helada y que había que hacer una especie de acto de valor para meterse. Yo de momento voy pacíficamente caminando y no estoy muriendo de hipotermia ni me está pasando nada extraño. Fijaros, nada, o sea, vamos a ver. No es el agua que tenemos en el Mediterráneo ni de lejos, o sea, está un poquito más fría. Pero, oye, tampoco es para ser tan exagerado, ¿no? De momento los pies los aguanto, no sé si me metería entero. Ya veremos a ver. Bueno, fijaros cómo es la zona del interior del espigón de aquí, el muelle de Santa Mónica. Es casi un poco inquietante, ¿no? O sea, yo estoy viendo casi una escena de película
donde aquí muere alguien. Además es que hay un montón de corriente. Me estoy empezando a inquietar. Me voy de aquí. Escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a... Bueno, tíos, fijaros dónde estamos. Esta es la mítica casa del príncipe de Bel-Air. Creo que por ahí va tía Vivian. Qué fuerte, en la casa del príncipe de Bel-Air. La verdad es que yo en la serie me la imaginaba un poco más grande, todo hay que decirlo, ¿eh? O sea, es gigantesca, sí. Pero... no sé, vámonos de aquí antes de que venga tío Phil o Carlton Banks a echarnos la bronca, ¿vale? Porque no quiero hacer un que pasallas desde fuera, sino desde dentro. Brutal. Aquí, desde Bel-Air, nos vamos a la siguiente parada. Bueno, si la casa de Philip Banks y el príncipe de Bel-Air parece por detrás la Casa Blanca, esta ya es la fachada directamente. O sea, fijaros qué pasada de mansiones que tenemos aquí en Beverly Hills. Vamos allá. Bueno, este debió de ser uno que dijo, oye, soy muy fan de Gaudí, me voy a hacer una casa como si la hubiera diseñado él mismo y que perfectamente no desentonaría al lado de la Sagrada Familia. Y se hizo esto. Ahí, tranquilamente. Muy bien. Si os pareció una pasada visitar la casa del príncipe de Bel-Air, ya ni os cuento que estamos justo delante del símbolo de Beverly Hills. Y es que esta es la zona de la riqueza, el lujo y la opulencia aquí en Los Ángeles. Es muy probable que nunca veáis este vídeo. Significaría que me han fichado por aquí en Beverly Hills o en Hollywood y han dicho, ostras, este hacer películas. Si estás viendo este vídeo, es que eso no ha pasado. Bueno, este es el símbolo típico de Beverly Hills que está justo enfrente del centro de visitantes. Vamos a darnos una vuelta por Rodeo Drive, que es la principal calle, a ver si vemos a algún famoso. Bueno, fijaros cuánto nos ha cundido la mañana, que son las 11:20 y ya hemos visto Muscle Beach, Santa Mónica, nos hemos ido a la casa del príncipe de Bel-Air, hemos ido a las mansiones de Beverly Hills y estamos ahora en Rodeo Drive. Seguro que os suena mucho esta calle por innumerables películas que se han filmado aquí, véase Pretty Woman, por ejemplo. Bueno, pues calle del lujo y de la ostentación, o sea, aquí la tienda más barata pues es Dolce & Gabbana y de ahí para arriba todo. Increíble, todo lleno de Ferraris, de Lamborghinis. Estamos en Hollywood, Paseo de la Fama. Comienza nuestro tour por el lugar más comercial y artístico de Los Ángeles. Vamos a ver estrellas. Bueno, amigos, estamos en el Dolby Theater, que recibe este nombre desde el año 2012 y es que antes era conocido como el Kodak Theater. El problema es que en 2012, cuando Kodak se declaró en bancarrota, el acuerdo de mantener el nombre de este teatro concluyó. Kodak pagó 75 millones de dólares para que este teatro se llamase Kodak, imaginaros. Dolby, los laboratorios Dolby, enseguida se hicieron con la comercialización del nombre del teatro. Y ahora, el Teatro de los Oscar, por donde suben los famosos en esta escalinata cubierta el día de los Oscar, completamente de rojo y con estatuas de los Oscars, es de Dolby, por eso se llama así. Bueno, aquí en mitad del Paseo de la Fama, pues codeándonos como si fuéramos Leonardo DiCaprio, ¿no? O algún genio de estos. Buen sitio. Bueno, este es el Teatro Chino,
aquí en pleno Hollywood Boulevard, fijaros qué auténtica maravilla, construido en 1927. Esta es la zona donde están las estrellas más famosas. Por aquí está la de Michael Jackson, ahora os la enseñaré. Y en el interior, como veis, hay gente por dentro, pues los famosos han puesto sus pies y sus manos ahí en el cemento. Ahora iremos a hacer una comparación. Pero fijaros qué auténtica maravilla el teatro chino. Me estoy fijando que hay una estrella donde todo el mundo está haciendo aquí una foto. O sea, hay una cola brutal. Esto no pasa en ninguna otra estrella. Vamos a ver de quién es. Todo el mundo aquí emocionado. A ver de quién es. A ver. Parece que es la de... Efectivamente. El tío la está pisando, no se deja ver muy bien. Ahora sí. Michael Jackson, aquí la tenéis. Queridos amigos, estamos en Hollywood. Ahora sí, oficialmente reconocidos con el sello de acreditación que tengo detrás que certifica que estamos aquí en la cuna del cine. Fijaros, este cartel que está justo detrás de mí tiene una longitud de 106 metros, ni más ni menos. Se estableció como consecuencia de una campaña publicitaria en 1923 para publicitar un poco la zona y todo eso. Y si bien es cierto que en un principio se pretendía retirar, al final, oye, gustó tanto, se empezó a popularizar bastante y a día de hoy, pues bueno, cada día es más y más famoso y más famoso. Cada letra, atención, mide 13,7 metros de altitud. Ha sido además alterado en algunas circunstancias, pues Greenpeace ha venido aquí alguna vez, asociaciones pues, de lucha contra la protección de la marihuana y otro tipo de acciones semejantes, pues han cambiado la estructura de las letras, han hecho cosas, pero bueno, a día de hoy está muy protegido, no se puede subir más allá del punto en el que me estoy encontrando ahora mismo, así que aquí os dejo con el cartel de Hollywood, son las 4 de la tarde y fijaros si hemos visto ya cosas y lo que nos queda todavía. ¡Hollywood! Después del cartel de Hollywood, la siguiente parada obligatoria es el Observatorio de Griffith. Fijaros, este es el observatorio de la ciudad donde además vais a encontrar las mejores vistas de toda la ciudad con el hándicap de que Los Ángeles es una ciudad extremadamente contaminada. Y como veis justo detrás de mí, toda la contaminación casi envuelve a la ciudad. La entrada a este lugar es gratuito, lo que pasa es que de parking hay que pagar $4 una hora y ese es el precio mínimo a pagar. Muy bonito, una pena lo del tema de la polución, pero son las 5 y cuarto de la tarde, ya podemos ver más cosas. Seguimos. Ha llegado el miedo a vuestras casas. Estáis en Halloween y no sabéis qué ver para acá. Para sentiros con miedo. Aterrorizados. Pues podéis ver el videoclip de Thriller, porque fijaros, esta es la casa del final del videoclip de Thriller, donde la chica se mete, Michael y los zombies llegan y bueno. No os voy a hacer el spoiler, verlo hasta el final. Casa del videoclip Thriller de Michael, ahí lo tenéis. ¡Qué grande! Atardece en Los Ángeles y siguen pasando cosas, son ya las 7 y 10. Hemos llegado a toda la zona del Staples Center, la zona del estadio de Los Ángeles Lakers. Fijaros cuánta gente joven, hay algún tipo de espectáculo. Hemos preguntado y nos han dicho que es la Microsoft Experience, que debe ser algo extraño. Pero bueno, a la gente joven le gusta y nos gusta también a nosotros. Y fijaros qué iluminado está todo esto, qué bonito. Y mira, justo delante de mí tengo el campo de los Lakers. Pero esto está muy bien acondicionado, si os fijáis, con estatuas, ¿no? Por ejemplo, de Magic Johnson, que está justo detrás de mí. Shaquille O'Neal al fondo. Bueno, Oscar de la Hoya, ¿no? El mítico boxeador. También jugadores de la NFL, de hockey sobre hielo. Bueno, está guay. La verdad es que es un sitio que nos está gustando bastante. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. Estamos
estamos justo en el punto exacto en el que se graba el videoclip de Thriller. Recordad, Thriller, el vídeo más vendido de la historia, más de 110 millones de copias de Michael. Y bueno, pues son inconfundibles esas paredes de ladrillo rojo, ¿no? Con esos edificios al fondo, que la verdad es que es un poco inquietante. O sea, esto está en mitad de un polígono industrial donde no hay absolutamente nada, salvo camiones. Y me da la sensación de que puede llegar un zombie en cualquier momento, así que me voy ya. Bueno, ya veis, son las 8:30, llevamos desde las 7:30 de la mañana sin parar de recorrer Los Ángeles. Os hemos enseñado cómo recorrer Los Ángeles en un día entero y hemos metido además una guía para los fans de Michael Jackson, ¡ja!, en mitad del día de Los Ángeles. Así que con esto me despido desde el callejón de Thriller. Mañana más nos vamos a Universal Studios, ya os contaremos, pero es posible visitar Los Ángeles en un día. Pulgares arriba. Bueno, una última sorpresa, ¿vale? Ya os dejo. Es que, bueno, había que pillar el desayuno, ¿de acuerdo? Y qué mejor que una rosquilla gigante.